Cuando buscas un aliado para trabajar en el transporte de personas, debes fijarte en uno que sea fuerte, que sea robusto, que sea eficiente, pero sobre todo, confortable y seguro. Esas cualidades son fundamentales en el servicio de pasajeros, pero Hyundai trató de darle algo más a ese grupo de cualidades para diferenciarse de su competencia. Es así que tenemos el día de hoy a la van H350, con la cual vamos a averiguar si esta puede ser o no el mejor socio de su trabajo. Estéticamente, la Hyundai H350 tiene una propuesta interesante, en la cual tenemos una proporción que va desde la zona delantera afilándose hacia la zona posterior. Tenemos faros alargados grandes que nos permiten una buena visibilidad. Tenemos aros RIN 16 con neumáticos Michelin. Y hacia la parte lateral tenemos estos vidrios que tienen un gran tamaño, que además permiten una buena iluminación interior y que permite también que la gente que está viajando adentro pueda observar. Entendemos que este puede ser un vehículo ya sea de turismo, ya sea de transporte de pasajeros dentro de la ciudad o incluso un vehículo para recorridos estudiantiles. Así que la visibilidad es muy buena. Tenemos unas cortinas también para reducir el tema del sol en el caso de que este esté muy fuerte en el día o para poder viajar durante la noche con tranquilidad. Pero bueno, cuando vas a adquirir un vehículo de este tipo, debes analizar ciertos factores sí o sí, y hoy los vamos a revisar de uno en uno. El primero es la capacidad de carga, que en la Hyundai H350 es de 16 pasajeros. Estos pueden ir divididos en dos filas de asientos que son muy cómodos, que además tienen un diseño ergonómico, que tienen agarraderas y cinturones de tres puntos para total seguridad. Entendemos que pueden ir niños o adultos dependiendo de la utilidad que le den al vehículo. En el caso del pasillo, también es bastante amplio porque permite que la gente camine y acceda de las plazas delanteras a las traseras con mucha comodidad. El siguiente aspecto para analizar es el espacio interior. No solo basta con tener 16 plazas en el habitáculo, sino con garantizar el confort entre cada una de ellas. Y para eso vamos a revisar las dimensiones de la van, que va desde los 2 metros de ancho, 6.2 metros de largo, 2.9 metros de alto y 3.8 metros de distancia entre ejes. Este tamaño es ideal para garantizar el espacio en el interior. En la lista tenemos control dinámico vehicular, frenos con ABS y EBD, control de arranque en subida, de estabilidad, control de tracción, asistencia hidráulica de frenos y mitigador de vuelco del vehículo. A estos elementos se les añade bloqueo central de puertas, airbag para piloto y copiloto, una salida de emergencia en el techo y kit de escolar homologado. Los frenos delanteros son de disco ventilado con caliper de doble pistón y traseros de disco ventilado más caliper de un pistón. Además, el freno de estacionamiento de tambor más zapata con accionamiento mecánico es eficiente. El cuarto punto es el confort, que en el caso de la Hyundai H350 empieza por un elemento muy interesante, que es el peldaño eléctrico que se despliega cuando tú abres la puerta. Este te facilita el acceso al interior. Cuando cierras la puerta, se repliega automáticamente. Otros elementos de confort, el aire acondicionado, que es de doble zona para la parte delantera y para los pasajeros en la zona posterior. Finalmente, también tenemos un sistema de calefacción para los días que hace mucho más frío y para que esta experiencia tuya en el interior de este vehículo sea confortable. Finalmente, debes tomar en cuenta la capacidad de moverte con confianza, y eso tiene que ver con el sistema de propulsión, que en el caso de la Hyundai H350 equipa un motor de 2.5 litros diésel que es capaz de entregar una potencia de 150 caballos y un torque de 365 Nm. Este sistema de propulsión está asociado a una caja de cambios manual de 6 velocidades. Bueno, amigos de Curva, vamos a conducir esta belleza, la H350. Lo primero que es importante entender es que se necesita una licencia profesional para manejarla. Lo segundo, que es la parte divertida en realidad, es que este tipo de vehículos, las van, pueden llegar a ser muy divertidos. Tienes una gran altura respecto del piso, gran visibilidad y pues ya en gustos personales, en realidad creo que conducir un vehículo de este tipo, independientemente incluso del tamaño,
es divertido y es entretenido porque te permite irte por cualquier tipo de lugar. La potencia del motor va desarrollándose de a poco, no es agresiva, pero es suficiente para llevar toda la carga que este puede tener en su interior. Elementos que creemos que son dignos de destacar. Tiene un montón de compartimentos para poder almacenar de todo, absolutamente de todo. En la parte de la consola tenemos en la parte superior aquí arriba. En la parte del pasillo de atrás tenemos también almacenaje superior. Todas las personas que van viajando con nosotros pueden guardar todo lo que requieren y necesitan. La palanca de cambios de 6 velocidades se engrana de forma perfecta. La dirección es perfecta también, es muy precisa. El sistema de frenado también es oportuno y obviamente esto garantiza la seguridad de todos en el interior. Me ha gustado muchísimo también el hecho de que en las plazas traseras el confort es absoluto. Yo imaginaba el hecho de poder viajar con amigos, de poder viajar con una familia o la familia completa, tíos, hermanos, sobrinos, absolutamente todos. Llevar música, llevar ropa, todas las mudadas que correspondan para irte de viaje a la montaña, para irte de viaje a la playa, a donde tú quieras. Puedes guardar absolutamente todo. La conducción es placentera. Los asientos son cómodos, el espacio es ideal para muchas personas. El consumo de combustible, en este caso diésel, es moderado para el tipo de vehículo, el tamaño y el peso que tiene. Y nada, yo creo que es una experiencia muy recomendable para quienes disfrutan de conducir. El hecho de poder tener una experiencia con un segmento como el de las van. Por lo demás, la conectividad, aire acondicionado, radio, absolutamente todos los elementos que tiene de confort hacen que la estadía de ustedes en la 350 sea la mejor posible. Esta ha sido la experiencia con la Hyundai H350, algo totalmente diferente y que nos ha apasionado, sobre todo porque imaginamos el mundo de aplicaciones que puede tener este vehículo. Podemos viajar, no solo trabajar, sino también compartir momentos especiales con familia o amigos en la ciudad o fuera de ella. Amigos de En Curva, déjenos saber qué les pareció este video en los comentarios y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y compartir todos los contenidos. Nos vemos en una próxima oportunidad.